La fobia a las ratas o musofobia es el miedo excesivo, aberración y rechazo a las ratas o ratones. Tradicionalmente se le vincula con la suciedad, podredumbre y graves enfermedades. ¿Pero qué pasaría si encontraras a una rata con mejor higiene que muchos humanos? Acompáñame a ver este video en tu canal Internauta MX. En la red circula este inusual video, donde podemos ver a una rata duchándose. Muchos internautas ponen en duda la veracidad de este video, pero ¿será verdad? Navegando en la red podemos encontrar videos similares de roedores bañándose. Y al parecer lo disfrutan mucho. Los roedores son considerados en la actualidad como excelentes animales de compañía y cada vez con mayor frecuencia encontramos a personas que han optado por compartir su hogar con estas simpáticas criaturas, siendo habitualmente que el hámster, la cobaya, la ardilla, el gerbo o el ratón sean adoptados como mascotas. Lo que quizá no nos resulte tan habitual sea escoger a una rata como mascota, ya que erróneamente asociamos a este animal con suciedad y enfermedades. No obstante, también puede considerarse como un roedor doméstico, ya que además la rata puede adaptarse fácilmente a vivir en un hogar humano y ser entrenada. Y aunque parece tierno y lindo la rata tomando una ducha, podría tratarse también de un caso de maltrato animal. Así lo sugiere el biólogo Thomas Aibelo, investigador de ratas urbanas en la Universidad de Helsinki, Finlandia. Sus movimientos son bastante extraños. Una rata no haría eso, a menos que hubiera algo que realmente quisiera deshacerse, explicó el biólogo. La rata estaría molesta por tener jabón en todo su cuerpo y solo quiere deshacerse del jabón, reveló Aibelo. Tal vez es incómodo o incluso irritante. En sintonía, el profesor Jason Munshi de la Universidad de Fordham, Nueva York, coincidió con la hipótesis de que la rata intenta limpiarse, aunque propuso la idea de que también pudo ser entrenada para actuar de esa manera, ya que podría ser una mascota de alguien. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ojalá nos las puedas dejar en la cajita de comentarios. Espero te haya gustado el video, no olvides suscribirte, darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales. Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX. Nos vemos hasta la próxima.